cuando el motor se incendió, Steve se estiró para activar el extintor del vehículo. Esto causó el viraje del auto contra el muro. Por suerte, la carrocería de fibra de vidrio se desprendió y Steve continuó por la pista dejando atrás las llamas. Es por esta y otras medidas de seguridad que Steve pudo escapar solo con heridas leves y un corte en la lengua. Luego de una inspección del chasis incendiado, Steve y su equipo determinaron que una fuga en un ducto de combustible fue lo que provocó el incendio que luego derivó en el devastador choque y en más de $100,000 en daños. Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos. Un cortocircuito provocado por una cafetera desata un incendio en el séptimo piso de la Facultad de Arquitectura. Además de las aulas y las oficinas, el edificio de la época de los 70 contiene una colección de archivos históricos irrecuperables. Desde el suelo y los techos de los alrededores, la gente observa con temor la posible pérdida de importantes piezas históricas. Cerca de 200 bomberos intentan detener la destrucción. Luego de 4 horas, el incendio es finalmente controlado, pero la destrucción aún no termina. El calor del incendio debilita las vigas de acero que soportan la estructura. El sexto piso cede, provocando el desmoronamiento de los pisos superiores. Antes del colapso, los pisos inferiores estaban casi intactos. Pero la caída de los escombros extiende las llamas a estos pisos también. La intensidad del fuego reduce el edificio a una armazón carbonizada. Ni el incendio ni el derrumbe cobran ninguna víctima. Los funcionarios y los estudiantes de la universidad están devastados por la pérdida de los invaluables documentos y modelos arquitectónicos. Más tarde, los equipos de limpieza encuentran muchos de ellos sin daño bajo los escombros. Los restos del edificio son demolidos. Las autoridades dicen que la reconstrucción tomará 4 años. Melbourne, Florida. Holy mackerel, look at those things go. Esta es una popular zona para las carreras de hidrodeslizadores. Estos botes de base plana tienen motores asombrosamente potentes, pero no poseen frenos y son incapaces de andar en reversa. Hoy, dos grandes competidores se enfrentan. Pero el verdadero drama se desarrolla luego de cruzar la meta. Hay un lugar donde la tristeza no existe. Incluso ponerse azul es algo bueno. En este lugar habitan criaturas maravillosas, las cuales han vivido felices por cientos de años. ¿Te traje un regalito? Hasta que... ¡Al bosque, pitufo! Un ser despiadado los hará escapar a un mundo que jamás imaginaron. ¿Dónde pitufos estamos? En los pitufos rápidos y extremos. Prepárate para emprender una loca persecución y vive con estos pequeños la más grande aventura. ¡Fuera del camino, Francisco! Son amistosos. Hace lo que pase. ¡No vuelvan por mí! Los pitufos. Estreno domingo 27 de abril por Megacine 5. ¡Dios muy poderoso! Los fanáticos de los hidrodeslizadores disfrutan navegando por los pantanos de Melbourne, Florida. Estas naves, inventadas en 1905, cuentan con un motor sobre la superficie y un propulsor de avión. Como pueden alcanzar velocidades de más de 160 km por hora, a menudo los hidrodeslizadores se utilizan para carreras.
pero la combinación de un poderoso motor sobre un bote de base plana proporciona un diseño bastante inestable con resultados inesperados y muy peligrosos. Hoy se enfrentan dos de los mejores competidores en una carrera de 120 metros. Billy Willard, al ver que ganó, levanta su puño y no activa la palanca para estabilizar el bote. Este se voltea a más de 200 kilómetros por hora y Billy cae al pantano infestado de cocodrilos. La máquina de $35,000 queda destruida y Billy no se mueve. El equipo acude a rescatarlo mientras yace boca abajo en el pantano. Minutos después, una ambulancia lo lleva al hospital. Billy sufre magulladura, pero gracias a su chaleco salvavidas y a que cayó en un lugar poco profundo, sobrevive a la terrible experiencia. Es un gran incendio en Chesterton, Indiana, y cinco carros bomba corren a la iglesia católica de San Patricio. El edificio de 124 años de antigüedad está siendo consumido por las llamas. 30 bomberos luchan para evitar que el incendio se extienda a la rectoría de la iglesia y a las casas aledañas. Las llamas rodean el campanario. El jefe de bomberos, anticipándose al peligro, declaró ese lugar como zona peligrosa con el fin de proteger a las personas. Se ordena a los bomberos cerrar el área. Mientras tanto, uno de ellos prepara una manguera fija. Mientras el bombero camina hacia su posición, se percata que el campanario comienza a derrumbarse. Da la vuelta y empieza a correr, pero tropieza y cae. Entre tanto, la torre en llamas se desmorona. Sus colegas corren a ayudarlo. El campanario en llamas casi aplasta al bombero, quien se salva por centímetros, escapando ileso. Él y el resto de la compañía batallan con el fuego por otras 3 horas. Las autoridades creen que el incendio fue provocado por un cortocircuito. Las llamas destruyen completamente la iglesia de San Patricio. Hoy, el sitio no es más que un estacionamiento. La carrera final del campeonato de autos enanos en la pista de Tulsa. Los autos enanos solo pesan poco más de 400 kilos y son muy potentes. Cuentan con 350 caballos de fuerza, lo cual hace que estas carreras en pistas de tierra sean bastante peligrosas. El veterano corredor Tim McGrady lleva una amplia delantera en la carrera de calificación para el evento principal. Más de 100 kilómetros por hora, ningún corredor puede alcanzarlo. Pero Tim no sabe que una de las piezas más importantes de su vehículo está a punto de fallar. Mientras McGrady toma una curva, su rueda derecha tambalea y se desprende. Conductor y vehículo dan 4 vueltas entre unos cables y casi golpean a un grupo de espectadores que están sobre una tarima. El equipo de emergencia corre a la escena. McGrady está adolorido y no puede liberarse por sí mismo. Los rescatistas le quitan el casco y cuidadosamente lo sacan del vehículo. Minutos después, Tim sale con un cuello ortopédico. Los rayos X revelarán que se rompió una vértebra. Tim
espera recuperarse completamente. El choque se produce cuando el eje trasero del vehículo de Tim se quiebra debido al desgaste. Es posible salvar piezas de su auto de $55,000, pero Tim afirma que por ahora no volverá a las pistas. Bienvenidos a Piaggi, en la costa norte de Maui, Hawái. Esta rompiente es uno de los lugares más conocidos por sus grandes olas para surfear. Las olas más pequeñas aquí miden 3.5 metros. Las más grandes exceden los 18 metros. Por esta razón, este lugar ha ganado el apodo de Faucet. Los surfistas deben ser remolcados con jet skis para poder alcanzar la velocidad suficiente y llegar a la base de estas empinadas olas. Se dice que ser aplastado por una de esas olas se siente como si un edificio de 4 pisos se derrumbara sobre ti. Los competidores de windsurf, por otra parte, aprovechan la fuerza del viento para impulsarse. Al mismo tiempo que el windsurfista Sierra Emory decide capear esta ola de 12 metros, otro surfista toma la misma decisión. Aunque las reglas del juego dictan que el windsurfista es quien tiene la prioridad, Sierra toma precauciones y renuncia a su intento. En ese momento empiezan sus problemas. Sierra es aplastado bajo las agitadas aguas, que tienen un peso de más de 1 tonelada por metro cúbico. Ambos son sepultados bajo una ola de agua blanca. Sierra y el conductor caen de la máquina. Dos jet skis más van al rescate. Nadie resulta herido. Incluso rescatan la tabla de windsurf de Sierra. Pero el primer jet ski termina destrozado en las rocas. A pesar de su terrible experiencia, Sierra aún capea las olas monstruosas de este lugar. Las cámaras de vigilancia captan un día típico en un pequeño supermercado en Danville, West Virginia. Un vendedor entrega 6 cajas de soda y se dirige a la parte trasera de la tienda. Los lugareños se ocupan de sus asuntos, hacen sus compras y llenan sus tanques. Cuando el vendedor se dirige a la salida, algo llama a su atención. Este es un sábado de pop. El campeón invicto, Roberto El Maza Ortiz, expone su cetro mundial superligero ante Ramiro Alcázar. 2 mexicanos en la cima, disputando el título. Sábado de 10:30 de la noche por Canal 5. Ellos pueden prevenir el crimen. Podemos ayudar al señor Ruiz tratando de averiguar lo que está planeando hacer y para quién. Pero esta ocasión no anticiparon. Bienvenida ya. El regreso de un letal enemigo. Quédese donde está. Person of Interest, Vigilados, nueva temporada. Este lunes, 11 de la noche, por PM Canal 5. Las cámaras de vigilancia graban la actividad en un pequeño supermercado local. Todo parece normal cuando un vendedor entrega algunas cajas de soda. Los clientes hacen sus compras y llenan los tanques de combustible. El vendedor completa su entrega y se dirige hacia la salida. Es entonces cuando se desata el caos.